Bueno, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué? Otro hombre más, ¿no? Otro hombre más. Otro hombre más. Escucha. De los tres, ninguno me he perdido, tú lo sabes. Y además, las primeras partidas estaban siempre con los mejores. Este año, con los mejores. Este año hemos estado con los mejores. Sí, ¿verdad? Bueno, el anterior con Javi Gardeña. Bueno, este año con los mejores. Sí, sí. Tú lo sabes. Buena muy bien. Y aquí voy a grabar también a Fran Martillo. Sí, hombre. Mira. Es famoso. Fran Martillo. Este chico es Fran Martillo. Fran Martillo. De ciudad así. De ciudad así, de aquí a la cocina, ¿eh? Echa la foto que lo vea. Bueno, como hay muchos equipos y dentro de unas horas algunos van a desaparecer, iremos grabando todo lo que podamos. Bonita bola de David. Tira González. Oh, Garro. Vamos a ver, ¿vosotros venís como campello, como estáis como mixto, cómo vais? ¿Como campello? ¿Os habéis apuntado? Somos mixtos porque cada uno juega un club. Está en la cuarta partida, creo, ¿no? Sí. Pablo, me dice que cómo la cogió Michela. Vale. Habla con Michel. ¿Cómo la ha tirado en la fonda? Le digo, habla con Michel, claro. Es que esto de atender tres cosas a la vez no se puede. ¿Qué no puede pasar? Vale, muy bien. González. ¿Y le has pillado el carro? No, no, estoy grabando el ardor un poquito. Buena. Dice que cómo, habla tú con José María. María, explícaselo por un mensaje. No, pero escúchame, habla. Vale, pues mándale un mensaje de voz. Pues mándale un mensaje de voz a María. Y dile, María, que yo le mandé a Michel. No era la reserva de él. No. No, vale, tiene que pasar de María. Así. Pablo. ¿Habéis cambiado al abuelo por el Matamoro? Conmigo ha sido mejor. Está la UPI. Está la UPI. Y Alejandro Gómez.
Se quedan, Palé. Tira para tres, Alejandro. Han hecho dos, ¿no? Manolo, ¿bola? Vale, vale, vale. Arriba, Alejandro. Buena, buena Manolo. Primera mano, ¿cómo habéis quedado? ¿Cómo? Esta es la primera mano aún, Juan Carlos. La primera mano. Bueno, estoy sacando esta partida de aquí de los dos equipos, Tío de Asís y Club Petanca del Campello, aunque es mixto, hay dos. Eusebio Oliver, Fran Martillo y David, por un lado, por otro lado, Dodenet, Alejandro Gómez y González. Hostia, qué bueno eso. Gracias, Jai. Mira cómo cuida a los jugadores. Mira cómo Jai cuida a los jugadores. Ya. Vale, cuatro si la saca. Tírale al medio, a ver si la comienza. Va a tirar. Mira qué distancia tiene para tirar Juan Carlos aquí. Ahora vamos, Juan Carlos, a por ella. Va a tirar Juan Carlos. Se prepara. Va a tirar el cordobés. Mira cómo se prepara. Ahí va. Distancia 9 metros. Muy bien. Bien pegado, bien, Gonzalo. Bueno, estoy sacando alguna secuencia de alguna jugada de aquí del amigo. Tiraba el. Juan Carlos tiraba para tres, ¿no? Si salían las dos. Salían las dos. Muy bien. Que no ven nada. Es que se está enfrentando con mi sobrino, contra mi sobrino, ya no, y ahora lo dejo ciego. Esta partida me da igual. La mancha la gafa, al contrario. Mira.
¿Cómo vengo preparado, chavales? Mira. ¿Cómo vengo preparado, che? Se agradece, ¿eh? Venga, tengo una chaqueta y te la voy a agradecer. ¿Eh? Vaya calor que hace. Y chaval, ¿qué quieres? Está con agua fresquita, ¿eh? Más que un grabador, parezco un masajista, macho. Bueno, decidme cosas, ¿qué habéis hecho ahora? 3 y 1 y 2, 5. Tercera mano. Buena bola. Va a tirar Fran Martillo. Salta la bola. Segunda de Fran, pega y pasa bien. A ver si Ránica, que viene bien. A que viene bien. Olvídate, ¿eh? Bueno, marcador 5-0 favorable al equipo de Alejandro Ortega, González y Domenech. Vaya, vamos a ver si lo sacamos. A ver, va a tirar el amigo Juan Carlos. Bueno, bueno. Ya es bastante, ¿eh? Claro que tira. Yo me he preparado, hombre. Arriba David. De la Eusebio Sofi. Tira González. Falla la bola. Ahora sí, impacta bien. Abuelo, pon todo el lado, bonito. El reflejo de la barba no me deja salir la jugada.
¿Has visto a mi mujer? ¿No te has saludado? Hola, buenas, señora. Hola, vi. Encantado, ¿eh? Está ahí con el ventilador. Me ha echado agüita. Más que un grabador, parezco un masajista. Es que hoy está apretado. Bien pegado, bien, abuelo, bien. Hombre, yo vengo preparado. Esto es para enfriar el móvil. Esto es para enfriarme el móvil. Pero no va, ¿no? Porque no va. Estoy cobrando 1 euro por tirada, ¿eh? Pues, entonces, toma, paga lo que te voy a por lo menos 20 euros. ¿Dónde compras eso, Kai? Está muy guapo, ¿sabes eso, ¿Dónde lo has comprado eso? En una ferretería. Pero, o sea, trajeron 50 y se acabaron en nada. Yo compré 4. El chino es de aire. No, es que se acaban, tío. Viene y se acaban. El chino hay. Bueno, Manolo. Tengo uno. Yo le echo agua fresca que le he echado, ya se ha calentado un poco, pero la he echado fría. ¿Cuánto ha sido? 4, entonces que nos vamos, las 9. 9-0. Así que, abuelo, te han cambiado por el Matamoros. Sí, me liaron el martes. Sí, ¿verdad? Matamoros que está jodido. Bueno, Manolo. Cogí un virus de eso, no sé qué. Pero a ver si se nos recupera el pobre. Le he levantado la bola, muy bien. ¿Va a tirar Fran Martillo? Ahí está el martillo. No lo he visto aún esta mañana. Es que con todo el lío que hay. Estamos 105 tripletas, ¿no? Sí. ¿Masculino? Sí. 102 tripletas. Y 50 y tantas de Feminar y 18. No es fácil entrar en premios, ¿verdad? Hay mucha tela aquí. Hay gente muy buena. Hay mucho tomate, ¿eh? Pero tienes que trabajar, pero bien. No es fácil organizar un torneo así, ¿eh? Hasta me sangran las manos. Yo no sé lo que les pasa. Que se clavan en la rueda unos pinchos que me tienen la mano. A ver, Juan Carlos, si al contrario te están poniendo chinchetas o algo por ahí. No sé, pero en esta casa uno aquí, otro aquí. Y además te se tienen que quemar las manos, ¿o no? ¿En Juan Carlos no te se queman las manos de estar ahí o qué? Bueno, mira, aquí ya pronto saldrá una ampolla. El aluminio se calienta. A eso te digo. Bien, abuelo, bien. Sigue ganando. Sigue tirando Doberé, más conocido como el abuelo. Falla la bola.
mano aquí ahora para poder puntuar el equipo de Eusebio con Fran Martillo. Mano para tres. Larga el bolo. Marcador 9-3, favorable al equipo de González, con Alex y Domenech. Arriba David, se corto. Hola. De Alex. Se le va un poquito a David. Bien pegado, bien. Bien Martillo, bien. Levanta la bola, que ha sido una piedra, que hay varias. Va a tirar aquí en la pista de al lado el amigo Juan Carlos Prieto. Vaya punto que acaba de ganar. Vaya punto que acaba de ganar. Bien jugado. Dile que sí, que se lo he grabado. Se cortó, el abuelo. Va a jugar. Buena bola, bien Domenech. Y aquí, vaya dos puntos que acaba de ganar aquí, los he grabado los dos, el amigo cordobés Juan Carlos Prieto. Sí, señor. Bien, dile que esta partida, cuando la vea esta, que va todo esto aquí, que lo vaya mirando. YouTube, ¿no? Él lo sabe. Pablo, te quedan dos, ¿no? Mira, ve. Arriba González. ¿Qué le quedan dos bolas?
Lolón. ¿Eh? Tírale una. Venga, confianza, tírale. Hostia, la quita la piedra. Saca el bolo, Eusebio, salva la mano, seguimos igual, 9-3, nene, échate de aquí, está fresca, ¿eh? Y esto es para enfriar el móvil. Buena bola de David. Mira, estoy con esto. Esto es para ventilar el móvil, amigos. Para el canal Gide también. Y esto es para ventilar. Esta es para ventilar a los jugadores. Y yo, claro. Pues con esta estamos a 40 grados. Bien pegado, González. ¿Hay alguien de más? Bien, te veo. Ven para acá, Juan Carlos, que te refrigere, ven. Ven que te refrigere, Juan Carlos. Pero vamos a dejar al sol mejor, aquí no se va a calentar. Ven que te refrigere. Toma, 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 espera. Ahí estamos. Ahí vamos, que te voy a refrigerar, Juan Carlos. Venga. Yo. La capa no que no veo. Qué calor que hace, Dios mío. Bien pegado, bien, González, bien. La bola de Ale. Seguimos igual, ¿no? Nueve, ¿no? 9A. No sé ni las que lleváis ya. Han sido tres, ¿no? Las que han hecho, ¿no? Ahora me lo dirán. Que aquí con el rollo del calor. Toca el bolo. Bien pegado, bien. Otra vez bien jugado, Fran. Bien pegado, muy bien, dos bolas bien pegar, aquí la Don Nené, más conocido como el abuelo. Thank you.
¿Te habéis hecho una? Dos, ¿no? Once, ¿no? Once. Once, son tres o cuatro. Qué calor, macho. Y se ve la pantalla, esto se calienta. Bueno, no sé luego cómo se verá esto. Bolón, Reales. Tira Fran Martillo. Bien pegado, bien. Un palé arrastrado. Me deja un punto a 20 del bolo. Lo obliga a González a tirar. Bien pegado ahí, grande. Bien, Juan Carlos te la ha grabado. Sufi, no es lo mismo que el tiro de Juan Carlos, pero es suficiente. Buena bola. Hola. Que sí, te he sacado el tiro, las dos veces que arriba gana el punto. Vamos a ver este que esté importante. Ahora te lo saco. Bien pegado, bien, Martillo. Vamos a ver. Se pone en el roble ahí, con su silla. Muy bien, Juan Carlos. Se prepara Juan Carlos. El cordobés que está de... El cordobés que está de moda, ahí lo tiene. Muy bien pegado, muy bien. De 2-2, ¿hay quien de más? Buena bola del abuelo. Pues me he puesto unas plantillas de esas blancas modernas, pero luego me da cuenta que es del 35 al 40, yo gasto un 44. Y estoy aquí que me se encogen los dedos. Roza la bola, en serio. Ya me has tirado todos los negocios. Aún va, ¿eh? Ahora sí, impacta bien, Eusebio. El viento. Vamos allá.
Bien pegado, David, muy bien. Se me carró ahí. Lima González. Cinco, ¿no? Cuatro, ¿no? 11-4. Hacen un punto y tres que llevaban. 11-4. Favorable al equipo de González, con Alex y Abuelo. Se va la bola atrás, Alex. Falla la bola, González. El chaval, ¿qué pasa? Hace corto ahora. Esa es la mejor bola que hay. Muy bien jugado, bien Abuelo, bien. Se viene Fran Martillo a tirar. Van remontando. Van 11-4. Bien pegado, bien. Martillazo. Oh, qué bueno si se moviese un poquito de viento. Sería ideal. Segunda del Abuelo, se le va un poquito. Tienen un obstáculo ahí, tiene una bola pegada. Se ha cortado la bola de David. Solo tenéis uno, ¿no?
Pero resulta que el punto no uno era del equipo de González. Llevan 11, entonces ese era, estaban tirando la bola, era el 12. Si le pego, me quedo. Saca limpia la bola. Saca limpia, han hecho dos y se han salido. Se acabó la partida. 13-4. Qué bola limpia que acaba de sacar González. ¿Ha sacado la bola limpia? No, no digas fuerte, luego se oye. Y después de perjudicar el año que viene, no te apuntes. Saca torpe, saca la bola limpia, chico. ¿Eh? Ha tirado su bola, ¿eh? ¿Ha tirado a tu bola y saca la bola limpia? No, claro, la he sacado ya por la esa. Ha tirado su bola. Bueno, tú eres contrario, tú no puedes decir lo que el hombre ha tirado. Ha tirado su bola porque yo lo conozco, coño. Tú lo puedes conocer, pero ha sacado, sacar la limpia. Es mentira, ¿por qué mientes? ¿Por qué mientes? Escucha, Oliver, eso jode. Eso es que jode, yo lo comprendo. Sí, no, no te muevas de ahí. Sí, que te saque la bola limpia, que dices tú ahora va a pegar, va a hacer martillo y no va a hacer nada. No, en ningún momento he dicho eso. O sea, el plan ha dicho, ahora te vas a joder porque la partida de un principio ya de para ellos. ¿Sí? ¿Dónde jode? No estabais para ganar, ¿no? Y le han manchado las gafas. Lo primero que hice fue mancharle las gafas para que no tirara. ¿Cómo va a ir aquí? 7-2.